Y mire, para muchos tapatíos ya inició la temporada navideña y como muestra de ello son la infinidad de locales que desde muy temprano allí en Ajil ya comienzan a vender toda clase de adornos. Esto para los exteriores de los hogares, también para los interiores, incluso comerciantes prevén superar las ventas del año anterior ante la buena demanda de todas las personas. Coronas, Nochebuena, Santa Claus, papel roca, inflables, el Niño Jesús y la Virgen María son la clara muestra de que el espíritu navideño ya se respira en distintas partes de la ciudad. Y es que la venta de productos para esta temporada decembrina comenzó desde hace casi una semana y la respuesta de los tapatíos ha sido favorable. Como que la gente quiere comprar sus cosas ya para adornar, ya mucha gente ya viene por su heno, ya viene a buscar su arbolito y la gente como que está entusiasmada este año. Inclusive ya están haciendo su nacimiento, ya lo están poniendo en casa. Vendedores aseguran que para este año los precios podrán ser accesibles para todo tipo de carteras, desde nacimientos de 300 pesos hasta 5 mil pesos, o bien series de luces de 100 focos hasta 500 foquitos. Tenemos apenas una semana, pero la gente ya está viniendo a comprar, o sea que es lo bonito, ¿no? Y aquí vienen toda clase de personas, o sea que andan buscando barato, que les guste, que les llame la atención, pues. Para los comerciantes, las ventas de productos navideños se divide en dos etapas. La primera de ellas es para adornar los exteriores de los hogares y las luces de cascada son las más solicitadas. La gente gasta mucho Navidad porque es la más como que te levanta el ánimo de todo el año. Y yo veo que no se detienen en la verdad en comprar lo que les gusta. Pues ya con que le lleguemos al año pasado ya nos damos de ir, ¿verdad? Pese a que aún no llega a diciembre, son cientos de negocios que ya prevén superar las ventas del año pasado, pues la felicidad y el entusiasmo que genera la Navidad no ha sido impedimento para decorar cualquier rincón del hogar. Con imágenes de Miguel Villaseñor y Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.